de que lo que valía la pena mirar en la Argentina había sido obturado, ocultado durante mucho tiempo. No era una sospecha, era una evidencia. Y me parece que en ese año, 83, 84, la fotografía tuvo un papel probablemente bastante más fuerte que el que tuvo después en eso de mostrar eso que hasta entonces no había sido mostrado. No sé si te parece que era Sí, puede algo. ser. Igual, a ver, como la fotografía, digamos, gran tema de esos años y de cómo mostrarlo, el tema de los desaparecidos, ¿no? Y su representación, que es un tema muy complicado, ¿no? ¿Cómo mostramos el horror de lo que se había vivido en Argentina cuando no hubo fotografía? No hubo fotografía de los campos, ni de la tortura, ni de los muertos. Y se hacía en base, me parece que mucho, a la representación, a la cosa pública que intentaba representar de alguna forma lo que había sido, ¿no? Y eso en algún punto es interesante porque también me parece que mucho de lo que sucede en la calle sucede para que sea registrado por los medios, ¿no? Y está muy claro ahora, más que nunca, digamos, que las manifestaciones, todo empieza cuando llegan las cámaras, digamos, no están Pero hechas. no es ahora mucho más las cámaras de televisión, y hace 25 años era bastante más, creo todavía, las cámaras de fotos. Quiero decir, ¿no fue eso que también cambió un poco? No estoy tan seguro. Yo tengo la sensación de que en ese momento los fotógrafos estaban fuertemente convencidos de que estaban mostrando el país oculto, digamos, que había una convicción muy fuerte, digamos, al menos los que trabajábamos en DIN, era una cosa muy, 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 eso, muy fuerte de sentir de que había todo un mundo que se había ocultado y que nosotros estábamos para, de alguna forma, entonces, estábamos convencidos. Que había una voz testimonial muy importante. En ese momento empiezan a salir, no en ese momento, un año antes, las fotos de los desaparecidos llevadas por los familiares, empiezan a reconocerse los campos de concentración, empieza a tener imagen concreta, objetiva, un montón de cosas que hasta ese momento eran, en algunos casos, pesadillas y en otros casos, Pero situaciones siguen siendo raras. representaciones, me parece, digamos, o sea, no sé, yo, y por lo que sé, en algunos lugares, por ejemplo, en la ESMA se hacían fotos. Fotos, sí, digamos, al margen de las que hizo Basterra para el Ah, pero vos hablaste de las documento. fotos de esa durante la dictadura. Sí. Convencido que en algún momento van a aparecer, digamos, como aparecieron muchos años después fotos de los campos nazis o lo de en rojo, digamos, en algún lugar hay fotos, eso estoy convencido. Pero bueno, yo creo que fueron unos años así de mucha adrenalina, la verdad que estábamos así muy, muy. Y además, bueno, lo que pasaba era que también los medios empezaron a. Claro, ¿no? O sea que eso Bueno, lo que también se era. llamó el show de los CNN en ese momento, sí.